¿Qué pasa, duelistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la versión actualizada, optimizada y remasterizada del mazo Héroe del Destino, con la nueva habilidad que llegó para Astro, llamada Efecto del Destino. Así que vamos con la intro y revisemos cuáles son las cartas que llevo en este mazo, así como los posibles cambios y sustituciones. Y bien, chicos, ya me encuentro acá en el editor de deck. La versión que les traigo el día de hoy es una versión a 30 cartas que me ha dado muy buenos resultados. Primero vamos a revisar qué es lo que hace la nueva habilidad Efecto del Destino. Nos dice: puedes usar los siguientes efectos una vez cada uno durante un duelo en el que hayas invocado de modo normal un monstruo Héroe del Destino. Tras usar esta habilidad, no podrás invocar de modo normal ni colocar ni invocar de modo especial monstruos durante la main phase, con excepción de monstruos Héroe del Destino o monstruos del deck extra. Básicamente te restringe a que no vas a poder hacer normal summon de monstruos que no sean Destiny Hero. Por eso es que no se lleva Stratos en esta y en ninguna versión. Bien, nos dice: todos los monstruos en tu campo de nivel 8 superior ganan 200 de ataque. Ese es un efecto, tiene 3. El primero es el que siempre vamos a utilizar, o casi siempre. Y nos dice lo siguiente: coloca una polimerización en tu campo desde fuera de tu deck y manda un héroe del destino Malicious a tu cementerio desde fuera de tu deck. La segunda es la que les acabo de leer. Y la tercera es: a partir del tercer turno, puedes devolver un monstruo héroe del destino desterrado a tu deck. Luego añade un héroe del destino plasma desde tu deck o tu cementerio a tu mano. Y después devuelve una carta de tu mano a tu deck. Esto te va a servir muchísimo para recuperar un Malicious desterrado y poder generar una invocación especial de Malicious, regresando primero un Malicious removido y luego lo vas a invocar removiendo un Malicious que esté en tu cementerio. O si tienes un buen spam de monstruos, vas a bajar a plasma de manera especial para negar los efectos de todos los monstruos boca arriba que controle tu adversario. Y bien, chicos, esta es la habilidad. Y bien, vamos a comenzar con los monstruos que llevo en este mazo. Primero, un héroe del destino plasma, dos copias del héroe del destino Malicious, ya que la habilidad te pone la tercera copia y eso te va a permitir removerlo para poder invocar otro desde el deck. Y luego con ese otro lo puedes remover para invocar otro desde tu mazo. Bien, tenemos doble héroe elemental soldado líquido, un cruzado derribador, tres copias del buen héroe del destino Decider, 3 Celestial y 3 Drill Dark. Sí o sí a 3 todos, porque recuerda que tu normal sumo siempre va a ser un Destiny Hero. Llevamos un refuerzo del ejército, llevamos también 3 copias del Libro de la Luna, 3 copias de Lanza Prohibida. Ahorita les explico por qué Lanza y no Ciclón. Una copia de la Fusión Milagrosa, 2 Cáliz Prohibido. Llevamos también una copia de Robo del Destino, 2 recuperación de fusión y 2 ofensiva. Esta versión a 30 cartas, así como la ven, casi no briquea. Además tiene mucho recovery, tiene mucha consistencia, tiene staples para todos los gustos, sabores y colores. Deck extra llevamos un héroe del destino Distopia, 2 héroe elemental Amanecer, un Trinidad, un Dangerous, una Beatriz, llevamos un héroe extra Conductor Maravilla y un Caballero de Pesadilla Fénix, porque el deck extra no te lo restringe la habilidad, así que podemos llevarlo variadito. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Héroe del Destino Distopia y el héroe extra Conductor Maravilla, que son las dos nuevas cartas de esta última caja grande, Cillian Thunder? Bien, vamos a comenzar con el Link. Pide 2 monstruos héroe y nos dice: si un monstruo héroe es invocado de modo normal o especial a tu zona a la que apunte esta carta, selecciona en tu cementerio una carta mágica polimerización
o una carta fusión o una carta mágica de juego rápido, cambio, coloca este objetivo. Solo puedes activar este efecto de héroe extra conductor maravilla una vez por turno. Si esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, o si esta carta en tu posesión es destruida por el efecto de una carta del adversario y mandada a tu cementerio, invoca de modo especial un monstruo héroe en tu mano. Ok. Está muy bueno porque te va a permitir recuperar la polimerización que te da la habilidad y también te va a permitir recuperar la fusión milagrosa. Si lleváramos Super Poli, también te permite recuperar Super Poli. Si lleváramos cambio de máscara, también te permite recuperar cambio de máscara. La verdad es que es una carta muy, muy buena y sí o sí debes de llevarlo. Luego, Distopia, ¿qué es lo que hace? Pide dos monstruos héroe del destino, es un monstruo de fusión. Y nos dice, si esta carta es invocada de modo normal, perdón, de modo especial, puedes seleccionar un monstruo héroe del destino de nivel 4 o inferior en tu cementerio. Inflige daño a tu adversario igual a la mitad del ataque de ese objetivo. Si el ataque actual de esta carta es diferente de su ataque original, excepto durante el Damage Step, efecto rápido, puedes seleccionar una carta en el campo, destrúyela. Y si lo haces, el ataque de esta carta pasa a ser igual al ataque original de esta carta. Este efecto me gusta mucho porque tú puedes tener a Distopia en el campo, el rival le tira un Book of Moon, encadenas lanza prohibida y ya vas a poder activar el efecto de destruir una carta. Y cuando lo hagas, va a volver a tener sus 2800 puntos de ataque. Por lo tanto, a pesar de que le hayas tirado lanza prohibida, esos 800 que pierde, en cuanto active el efecto de destrucción, los va a recuperar. La verdad es que es una fusión bastante buena, que también debes de llevar a una copia, igual que Link. No hace falta que lleves dos ni tres copias de ninguna de las dos cartas. Llevamos la recuperación de fusión. Yo sé que puede ser la carta más random del mazo, pero nos sirve mucho porque dice selecciona una polimerización y un material de fusión que fue utilizado en una invocación por fusión en tu cementerio. Añádelos a tu mano. Te va a servir para recuperar poli y recuperar un material y poder spamear más fusiones, ya sea Trinity, que nos sirve para el OTK, y Dangerous, que también nos va a servir para activar el efecto de Distopia, porque Dangerous nos dice que como efecto rápido puedes descartar una carta, manda al cementerio un monstruo héroe del destino en tu mano o deck, y si lo haces hasta el final de este turno, los monstruos héroe del destino que controles ganan 200 de ataque por cada monstruo héroe del destino en tu cementerio. Entonces nos va a servir para cambiarle el ataque a Distopia y que también pueda activar su efecto de destrucción. Recuerda que al ser efecto rápido puedes destruir una carta del rival en tu turno y una carta del rival en su turno, por lo cual me parece una fusión muy buena. Ahora bien, cartas y sustituciones, atractivo de la oscuridad, si no quieres llevar rota, y puedes jugar más Destiny Hero. Realmente no hay tantos Destiny Hero muy muy buenos. Por ejemplo, tenemos al Diamond Dude, si quieres y si deseas puedes agregarlo. Yo estuve jugando algunas versiones con este crack. O también he visto que llevan al Dark Angel, que nos dice si tienes 3 o más monstruos héroe del destino en tu cementerio, puedes descartar esta carta y después selecciona un monstruo héroe del destino en tu cementerio, invócalo de modo especial al campo de tu adversario en posición de defensa. Cuando se resuelva una carta mágica o efecto que actives, niega ese efecto y si lo haces o si no tenía un efecto, destruye esta carta. Durante tu standby phase puedes desterrar esta carta y un monstruo héroe del destino en tu cementerio. Cada jugador elige una carta normal en su deck y la pone en la parte superior de tu deck. He visto versiones que llevan a este crack. También tenemos la Hand Trap. Descarta esta carta en tu mano, aumenta en 800 puntos el ataque de todos los monstruos en tu campo que incluyan héroe del destino. También te sirve para gatillar el efecto de Distopia. Por las staples, no te preocupes si no tienes ofensiva. Puedes meter Compulsory, puedes meter Punto de Aviso. Puedes incluso jugar a 28 cartas. Yo solo juego a 20 cartas porque me da ansiedad si no son 20, 22 o 30. Así que chicos, este es mi mazo Destiny Hero actualizado. Vamos ahora sí con las partidas en vivo.
Bueno, muchachos, vamos a comenzar con las partidas en vivo para que vean el funcionamiento de este mazo. Obviamente, como apenas se reiniciaron los rangos en estos momentos, aún me encuentro en platino, pero esto no va a ser impedimento para traer duelos de calidad. En este caso nos toca contra Seto Kaiba, no activa skill. Está jugando Osárticos, Radiación Osártica y termina su turno. Vaya, vaya, Tacubaya. Hacemos normal del buen Destiny Hero Drill Dark. Con el buen Drill Dark vamos a bajar otro Drill Dark. Y ese Drill Dark me va a dejar bajar otro Destiny Hero. El rival tira punto de aviso. Señoras y señores, afortunadamente tengo la habilidad para ponerme un suculento robo del destino. Perdón, una polimerización, no sé ni qué estoy hablando. Activamos poli. Vamos a fusionar a Distopia con este crack. Este crack. Efecto, claro que sí. Hacemos un poco de daño. Efecto, nos traemos otro Malicious God. Ahora puedo hacer Link, pero lo que voy a hacer es activar la habilidad. Todos los monstruos en tu campo de nivel 8 o mayor ganan 200 de ataque. Pegamos con Malicious, pegamos con Distopia y a mimir ese Osártico que creyó que me iba a frenar con un punto de aviso. Vamos a continuar contra un taiwanés, Yugo versus el buen Astro. Así que se vienen los Skillroy. Nos toca ir segundo. Aceleración a la transparente y también efecto del destino. Vean nada más lo que acaba de suceder, y es que abrimos con Malicious. Eso no está nada, pero nada good. El rival activa su habilidad, tira al Velociroid Duque y hace normal del buen Yoyo. Efecto del Yoyo, revive al Duque. Y ya tiene para Sincro 7, con lo cual tiene para el Dragón Sincro a la transparente. Cae al campo, activa la habilidad nuevamente y se va a traer el buen Dadofon desde el deck. Dadofon en posición de ataque. Lo bueno es que tengo varias cartas para frenar a su Crystal Wing, ya sea el Book of Money, Cáliz, o incluso la recuperación de fusión me puede servir. Acá ya bajó a su Crystal Wing. Efecto del Duque. Cae Special. Lo remueve y cae Special el dado. Ahora se trae al Yoyo doble. Y tiene para Sincro 5. Chambara de alta Velociroid. Coloca una carta. Y esto es la End Phase. Bien, tenemos nuestra recuperación de fusión. Vamos a bajar al héroe del destino, Drill Dark. Efecto de Drill Dark. El rival tira un suculento y sabrosongo Cáliz prohibido. Activamos nuestra habilidad. Colocamos la poli. Efecto de Malicious, removemos. Cae al campo Malicious God. Ahora vamos a activar primero, y antes que cualquier otra cosa, vamos a hacer al Extra Conductor Maravilla. Ahí estamos. Ahora polimerización. Vamos a invocar de manera especial al buen Distopia. Vamos a tirar un Malicious y un Celestial.
cae Distopia al campo. Acá recuperamos la poli. Efecto también de Distopia God. Seleccionamos al Celestial. Recuperamos la poli. Y creo que puedo hacer Sunrise, Siu. Hacemos al Sonrix. Efecto del Sonrix. Fusión milagrosa. Activamos recuperación de fusión. Recuperamos poli y vamos a recuperar un Celestial. Ahora tenemos otra fusión milagrosa. Vamos a remover al extra. Y vamos a remover un Malicious. Lástima que no tengo otro héroe. Si no, era win segura. Pegamos. Destruimos a su Crystal Wing. Atacamos. Se activa el efecto de su monstruo. Si esta carta es mandada al cementerio, puedes seleccionar una de tus cartas Velociroid desterradas. Añádela a tu mano. Pegamos 2.900. Y lo bueno es que el rival Crystal Wing ya no puede hacer. Fue Normal Summon. Va a invocar al Velociroid Dado de Ojos Carmesí. Y puede hacer al level 8 que peta todo el campo. Y la habilidad ya la utilizó. Cae el dragón sincro a la transparente. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando otro monstruo de nivel 5 mayor activa su efecto en el campo, puedes negar la activación. Pega. Ok. Tenemos un plasma. Activamos. Vamos a hacer Dangerous. Cae al campo. Vamos a activar nuestra skill. A partir del tercer turno vamos a devolver, en este caso, un Malicious. Plasma. Lo vamos a regresar. Efecto de Malicious. Cae al campo. Y efecto de Celestial. Vamos a removerlo junto con un Drill Dark. Robamos dos cartas. Tenemos refuerzo del ejército. Y vamos a bajar un Decider. Decider al campo. Efecto de Decider. Y ya lo paso. Pegamos. Y esto se acabó. Le ganamos. Afortunadamente le ganamos a los Skillroid. Y a Mimir. A su casa. El buen Yugo. Les recuerdo que si les está gustando este video. Y si les agrada mi contenido. Me apoyan dejando su like. Así como suscribiéndose al canal para no perderse de ninguna novedad de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Me apoyan con su suscripción para llegar a la meta de 50.000 suscriptores antes de que termine el mes de agosto, para poder sortear muchas estructuras. Acá lo que tenemos es que activar el efecto del Malicious. Vamos. Estoy pensando, porque esta mano es God. Esta mano es fina. Vamos a activar poli con Malicious y el soldado líquido. Efecto de amanecer Siu. Efecto de líquido Siu.
Vamos a descartar plasma. Ahora tenemos otro malicious. Y tengo la posibilidad de... Vamos a activar nuestra recuperación de fusión. Recuperamos poli y recuperamos soldado líquido. Mejor vamos a hacer a Distopia. Acá lo tenemos con estos dos cracks. Pum. Efecto. Le hacemos la mitad de daño, 800. Vamos a colocar ofensiva. Colocamos fusión milagrosa. Y colocamos cáliz prohibido. Y con esto es más que suficiente. Tenemos dos interrupciones. Cáliz más ofensiva. Y tenemos al buen Distopia Ghost. Vamos a ver si el rival me tira un suculento Darkhold. No, se va directamente por un Book of Moon a... al Sunrise. Ok. Por lo tanto, ya el efecto de Distopia no lo puedo activar. Nos tira por acá un trazador cohete. Vamos a activar acá ofensiva. Me voy a robar a su monstruo. Nope. Negamos. Invoca modo especial desde tu deck. Un monstruo cohete, pero no puede atacar. Y además destrúyelo durante la end phase. Lo que sí puede hacer es activar su lanzamiento del sector de arranque. Invoca modo especial desde tu mano hasta dos monstruos cohete. Ok. Uf, tiene otro trazador. Coloca una carta. Al Sunrise sí lo pasa. O puede hacer al ogro. Perfecto, si hace al ogro me sirve. Tiene que petar al Sunrise. Si pega al Distopia, siento que hasta cierto punto me conviene. Porque me va a dejar al Sunrise totalmente libre. Así que tiene que pensar muy bien qué carta destruir. Y como no tiene cartas en la mano, me va a poder negar el efecto de una magia o trampa. Le pega al Distopia. Y tenemos un Book of Money. Vamos a... activar a partir del tercer turno. Puedes devolver. Siu. Vamos a devolver un Malicious. Plasma. Y voy a regresar. Estoy pensando qué carta regresar. Sí, vamos a regresar al plasma. No lo necesito ahorita. Efecto malicious. Vamos a utilizar su rocket para hacer Fénix. Efecto de Fénix. Tiramos soldado líquido. Petamos la sed. Va a ser compulsory o algo así. Correcto. Vamos a activar nuestro Book of Moon. Seleccionamos al ogro. Acá seguramente me vaya a negar el Book of Moon. Y si no lo niega, se va a ir boca abajo su monstruo. Así que sí o sí tiene que negar el efecto del Book of Moon.
ahí estamos. Y lo que tengo acá es la fusión milagrosa. Activamos fusión milagrosa. Amanecer. Removemos líquido y removemos distopia. Efecto de líquido. Robamos 2, descarto 1. Y ojito que no he hecho normal summon. Pegamos. Efecto de celestial. Petamos campo. Efecto de sunrise. Petamos void ogre. Y a mimir. Rocket y skill roids a mimir. Muchachos, vamos a seguir con las partidas. Yo sinceramente que este deck creo que se puede colar como un tier 3 posiblemente. Más arriba lo veo difícil. Quizá con mucha suerte llegando a tier 2, pero lo veo bastante complicado. Venga, por acá, si se dan cuenta, es una mano 100% brick. No tenemos... o no podemos, mejor dicho, bajar ni al líquido ni al cruzado derribador. Sí o sí necesitamos bajar un Destiny. Tiene que ser Destiny Hero, sí o sí, nuestra normal summon. Esto es Buster Blader, se trae a la cría. Este crack es Buster Blader mientras esté en el campo, ¿verdad? Campo cementerio, ok. Entonces, una de estas dos es la trampa, o incluso puede que ambas sean la trampa. Ah, tiene otro booster. Ok. Baja el booster. Y seguramente irá a la batalla. Necesito robar un Destiny. Bien. Destiny. Destiny giro. Nada más uno. Drill Dark. Recuerdos de la espada de la destrucción. Tira al booster y se trae otro booster. Ahora vamos a activar nuestra habilidad. Colocamos la poli. Primero vamos a fusionar con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Por si el rival tiene un Cosmic. Cirugía de ADN, ok. Interesante. Vamos a invocar al Sunrise. Efecto de Sunrise. Efecto de soldado líquido, ya le ganamos. Efecto de los recuerdos de la espada de la destrucción. Vamos a descartar al cruzado. Selecciona una magia trampa boca arriba que controle tu adversario. Devuelve ese objetivo a la mano. Listo. Ahora vamos a activar el efecto de Malicious. Nos traemos otro Malicious. Activamos nuestra recuperación de fusión. Recuperamos Poli y recuperamos Drill Dark. Estamos. Ahora activamos nuestra habilidad. A partir del tercer turno podemos devolver al Malicious. Y vamos a regresar este otro Malicious. Perfecto. Esto es lanza prohibida. Vamos a activar Poli. Es que con Trinity, a mimir el rival. Trinity. 1, 2 y 3. Es que Trinity es muy god. 5K. Efecto del Malicious. Nos traemos otro Malicious. Activamos recuperación de fusión.
Vamos a fusionar otra vez. Vamos a hacer distopia. Efecto. Le hacemos un poco de daño. Y puedo activar la fusión milagrosa. Malicious. Qué crack. Activamos skill. Boost. Efecto de amanecer, ¿no? 3K y a mimir. Efecto de amanecer, ¿no? Pa' su casa, Funster Blader, no eres rival para mis Destiny Hero. Así que muchas gracias, chicos, por quedarse hasta la parte final de este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ya saben que si es así, apóyenme dejando su like y una suscripción tremenda al canal. Y sin nada más que decir por el momento, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.